La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a La Otra Pantalla. El programa de La Jornada Zacatecas TV dedicado al cine que se proyecta en nuestra ciudad. Y vamos a iniciar con las recomendaciones de paga o las que están en salas comerciales. Y al fin llega a Zacatecas la ganadora del Oscar a Mejor Largometraje, 12 años de esclavo. Que para aquellos que no sepan de qué hablo, es una historia situada en el siglo XVII, época en donde las personas afroamericanas las veían igual o peor que animales de carga. En ese contexto, Solomon Northup, una persona de color, violinista y nacido libre, durante esa época es secuestrado para ser vendido como esclavo en plantaciones de algodón del estado de Luisiana. Ahí es donde inicia toda la travesía de nuestro personaje para obtener lo más preciado para él en esos 12 años, su libertad. Vamos a ver los avances de esta gran película. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Been good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. These are your laborers. It's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. Who? You come here. Master Abbott. I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. I will survive! I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Regresamos ahora con las proyecciones de entrada gratuita y seguimos con las que se encuentran en la Catedral del Cine Zacatecano. Hablamos de la Cineteca Zacatecas, que esta semana nos presenta la película del cineasta mexicano más famoso al momento. Hablo de Alfonso Cuarón y de su película Gravity, que si todavía no la han visto, realmente es la oportunidad de verla en pantalla grande y de manera gratuita. Realmente no necesitamos hablar de la sinopsis, esta película se va a proyectar este miércoles 12 de marzo a las 6 de la tarde, repetimos, de entrada libre. Así es que láncense para ver esta multipremiada producción. Aquí les dejamos los avances por si todavía no saben de qué trata. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Ahora pasamos al legendario martes de documental y cine de ficción que organiza la Jornada Zacatecas y seguimos el mes de marzo con materiales enfocados a las denominadas reformas estructurales en México. Y este martes 11 de marzo, o sea hoy, toca el turno de la reforma política, que la vamos a analizar a partir del ya clásico mexicano La Ley de Herodes, que para aquellos que no la conozcan, nos muestra una historia basada en el año de 1949 en San Pedro de los Aguaros, durante el sexenio del presidente Miguel Alemán, en donde llega a la comunidad Juan Vargas, o Varguitas, como sustituto del presidente municipal anterior, el cual había sido linchado y decapitado por los indígenas que habitan el lugar, debido a todos sus actos de corrupción. Aquí es donde inicia nuestra historia. La proyección es en la Galería Alfonso López Monreal, ubicada en el Callejón del Santero, ahí en el centro de Zacatecas, por la Librería Andrea y el Rincón Zapatista, unas puertas de estos lugares. Empieza a las 7:30 de la tarde y es de entrada libre. Y para ya no decir más, aquí les dejamos los avances de este gran clásico del cine mexicano. Mr. Rabbit,
You think that democracy is the solution for countries like Mexico? No. We Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. Recuerda, en este país, el que no tranza, no avanza. Para pagar tus impuestos no tienes, pero ¿qué tal para esto, eh? Órale, cáigase. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone al brinco. Ya te he visto, papá. Si sigues así, no solamente vas a llegar a diputado, seguramente mucho más. Honorable Congreso de la Unión, a partir de hoy se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Uno nunca sabe. Pues bueno, eso fue todo, raza. Muchas gracias por ver el programa y recuerden que todas las semanas podrán conocer las recomendaciones de cine de la Jornada Zacatecas aquí en la otra pantalla. Mi nombre es Benny Contreras y nos vemos la siguiente semana. Chidos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.